Hola amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, como siempre aquí en este buen rato, en este espacio de tiempo acompañándoles en esta emisión, Sandra Liliana Yaya Bulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.teca. A continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión y conducción de este video que titulo el número 77 del proyecto educativo de la base de datos relacional Colegio Billy Coruma. Gestión académica, entrega número 07. Y vamos a mirar algo bien interesante. Bueno, el proceso finalmente, como quedó estipulado de acuerdo a lo que hicimos en el video número 76, cuando hablábamos de cómo se manejaba el KeePress para KeyAsky y el KeyCode para BBKeyReturn, ¿no? Entonces, ya haciendo el detalle, yo estoy aquí ya como en el punto final de un registro que estoy emitiendo. Entonces, de hecho, cuando ya hemos grabado desde la pestaña Información Básica hasta la pestaña F12 todos los datos, entonces, guardada la información, nosotros todavía nos encontramos con el puntero de los botones de navegación acá y está figurando en este momento uno de uno. Es decir, estamos pisando sobre el registro que tiene que ver con el número 2017-0002. Entonces, vamos a hacer ingreso de la información que corresponde a la historia escolar de esa personita que acabamos de entrar. Entonces, aquí vamos a darle un clic donde dice abrir formulario para ingresar historia escolar. Entonces, se abre esta ventana emergente y en esta ventana emergente una cosa importante es que cuando nosotros le damos un clic acá donde dice ID registro, ya tiene que aparecer allá el número existente, ¿no es cierto? Que en este caso es 2017-0002. Cuando se da un enter, entonces inmediatamente algo tiene que pasar en este subformulario que tenemos acá, porque de hecho el subformulario ahí está activo, pero parece como si no hubiera recibido el enfoque en ese instante. Entonces, en donde dice ID REC 02, algo está pasando para que no se provoque la presentación de ese número que hace la correspondencia a el registro que se está ingresando en ese momento. Entonces, vamos a hacer un pequeño clic para ver la edición de ese objeto y mirar a ver qué pasó allá. Entonces, clic derecho y acá donde dice vista diseño. Entonces, ahí vamos a mirar en la vista diseño qué fue lo que pasó. Entonces, en primer lugar, cuando tocamos acá este control, que es el formulario como tal, vamos a la hoja de propiedades y donde dice datos, vamos a ver que está vinculado este con este, ¿no es cierto? Pero, de hecho, algo está pasando en los datos. Y necesariamente es en el subformulario como tal. Entonces hacemos un clic acá en el subformulario y vemos que acá la entrada de datos dice que sí, que está tomando detalle al caso. Bueno, entonces vemos que de pronto ahí la causa no va en función a ese punto. Entonces vamos a mirar aquí este botoncito que está acá, que en cierta manera es el, digamos acá, el dato que conexa esta información con esta. Entonces, este es un cuadro combinado, ¿sí? Y de hecho, este elemento como tal, en el formulario principal, o sea, aquí en el formulario padre, en la parte de los datos estamos tomando en cuenta contacto emergencia, ¿sí? Y si nosotros aquí cerramos, vamos a encontrar que aquí dice agregar campo. Ahí dice ID REC 06. Ok, eso está bien ahí. Entonces, debe estar alineado con lo que está acá, ¿sí? Con lo que está alineado aquí en este elemento. Entonces, acá, en la hoja de propiedades de este subformulario, que en este caso es el formulario hijo, ¿sí? Vamos a mirar a ver cómo está la situación acá. Entonces, acá dice que está tomando la historia, pero vamos a tomar entonces el objeto en general, el subformulario. Entonces aquí dice ID REC con ID 2, por ejemplo este con este. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente quitar esta parte, un momentico, y volvemos a quitar esta parte un momentico, y vamos aquí a parar y vamos a volver a reactivar. Entonces al reactivar, entonces aquí, el formulario padre tiene a este, y el formulario hijo tiene a este. ¿Listo? Le vamos a aceptar. Ok, no más, y vamos aquí a cerrar acá. Entonces, cuando ya estamos acá, entonces ahora sí vamos a mirar a ver qué pasa. Clic derecho, guardar, clic derecho, vista, formulario. Estamos ahí, ¿no? Entonces, ahí estamos. Entonces, en el momento en que yo toco aquí, este,
Bueno, aquí debería estar haciendo el llamado de este numerito con respecto a este, lo debería estar haciendo, ¿no? Pero bueno. Entonces, aquí cogemos y anotamos el registro 2017, ¿sí? Espérate, porque aquí dice, escriba un valor en el campo tal. A ver. Ahí. Entonces, 2017, 0002. Listo, damos un enter. Nivel. Entonces, ¿qué nivel tenemos? Entonces, aquí dice básica, media vocacional, otro preescolar y secundaria, ¿sí? Entonces, si yo le digo aquí, de hecho, que la que estoy, por ejemplo, incluyendo, la historia que estoy incluyendo, tengo que tener presente desde bien temprano, ¿no es cierto?, toda su historia. Entonces, toda su historia desde bien temprano empieza desde el punto de la preescolar, ¿correcto? La preescolar, y tenemos B, tenemos M, O, P y S. Entonces yo le digo P, le doy un Enter, y entonces aquí me dice preescolar. Bueno, cuando yo le doy un Enter acá, en el grado académico digo F4, entonces ahí en la preescolar se prendieron solamente los que corresponden a ese, ¿no? Entonces jardín infantil, ¿sí? Pero entonces acá, en este espacio, debería, solamente para preescolar, debería solamente salir jardín infantil y maternal. No debería salir ni primaria, ni secundaria, ni vocacional, ¿sí? Bueno, ya vamos para allá cómo vamos a corregir esa parte. Si yo le digo aquí, jardín infantil, ¿listo? Donde dice grado nivel, entonces ahí dice que si son aventureros, si es kinder, ¿sí? Kinder avanzado o kinder. Ahí sí tomo respectivamente la información con función a lo que yo anoté allá arriba, porque yo escribí preescolar y jardín infantil. Bueno, entonces acá simplemente le voy a decir que entra para kinder avanzado. Entonces le doy un enter ahí. ¿Qué año es? Si el personaje nació en el año 1998, entonces vamos a darle función a que el año 1999 estaba todavía bebé, y en el 2000 era todavía un bebé, y en el 2001 todavía, entonces en el 2002 ya está estudiando, ¿no? 2002. ¿Qué edad tenía en ese entonces? Pongámosle que tenía 4 añitos, ¿listo? ¿Qué entidad era? Vamos a ponerle mi universo de luz, ¿listo? Y observaciones a su comportamiento, F4. Es normal, hay hiperactividad alta, hay ausentismo, indisciplina, superdotado, ¿no? Normal. ¿Listo? Entonces, cuando le damos un Enter, inmediatamente nos presenta para poder hacer otro registro. Volvemos y le damos un Enter, escribimos 2017, aquí. 2017, 002, ahí, espérate un momentico. 2017, 1, 2, 3, 2, listo. Enter. Entonces, ¿qué nivel? Seguimos con la básica, ¿no? Con la básica. Transición. No. Bueno, sí, preescolar. Vamos a tomar preescolar. Listo. Grado académico. Entonces, aquí jardín infantil. Vamos a ponerle jardín infantil. ¿Sí? Grado de ese nivel. Entonces, le vamos a poner un kinder. Sí, como el último grado ahí. Entonces, 2003. ¿Listo? Queda 5 añitos. ¿Qué institución? Mi universo de luz. Mi universo de luz. ¿Listo? ¿Qué comportamiento? Normal. Enter. Enter. Ahí. Entonces, ahí simplemente vamos a escribir 2017 0002. Enter. Entonces acá abrimos con F4, le decimos que ya entramos a la básica, ¿sí? Entonces, en la básica, ¿qué grado? Entonces vamos a ponerle aquí primaria, listo, enter, aquí vamos al grado nivel, entonces ahí se supone debería aparecer primero, segundo, tercero, ¿no es cierto? Debería aparecer eso. Entonces, esa parte de sí, en sí, ¿cómo es que nosotros entraríamos a regularla como tal? Tenemos que tener en cuenta cuál es el nombre del formulario que está emitiendo esa información, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el formulario que emite esa información? Entonces, con función a eso, si nosotros vemos que el formulario se repite la palabra básica tantas veces,
y después la palabra primaria tantas veces, entonces el siguiente, que es el grado nivel, ya no se repite, porque ahí ya saldría solamente primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, en ese espacio, nosotros tenemos que hacer ese un llamado directamente a el subformulario como tal, pero tenemos que conocer de hecho cómo se llama ese subformulario. Entonces aquí hacemos un clic derecho, le decimos vista diseño y vamos a mirar ese formulario como tal, ¿sí? Ahí. Entonces, a ver, aquí clic derecho, vista formulario. Ok, entonces acá, en este clic derecho, vista diseño. Estamos ahí en ese formulario. Bueno. Entonces, este formulario tiene un nombre específico. Hagamos aquí un toque ahí y vámonos a la hoja de propiedades y vámonos a la palabra otras. Este formulario tiene todo este nombre, ¿no? Subformulario, MMP, tabla, ¿sí? Todo ese nombre que está ya escrito es el nombre de ese formulario. Por eso de ahí que es más interesante cuando uno simplemente coge el formulario y lo achica un poquito para no tener el problema de escribir toda esa leyenda del formulario. ¿Listo? Pero como tal, pues ahorita lo vamos a enunciar así, ¿no es cierto? Pero en lo posible, siempre tenemos que tratar de registrar mnemotécnicamente los nombres más cortos, pero muy claves al entendimiento cuando los estamos llamando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros tenemos ese subformulario como tal. Si en este momento ese subformulario así como está, quisiéramos cambiarle básicamente el nombre, ¿no es cierto? Podríamos hacerlo. ¿Correcto? Podríamos hacerlo. Entonces, aquí simplemente tenemos en cuenta ese subformulario y sabemos que ahí en ese punto como tal, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos tomando la consulta como tal, acá que dice nivel, aquí nivel, en datos tenemos una consulta. Dice acá, dice PMP tabla niveles. Entonces, listo, ahí por ese lado pues está, pero no está, no es mucho lo que esté funcionando ahí. Por acá dice grado académico y dice MMP tabla grados, ¿sí? Pero tampoco es que esté funcionando ahí mucho, ¿sí? Y tenemos aquí en el grado nivel, tenemos MP tabla subnivel, ¿correcto? Entonces, de hecho, nosotros podríamos armar una consulta de selección, ¿sí? Una consulta de selección. Por ejemplo, acá dice CS, es una consulta de selección. Acá dice es directamente la tabla. Y acá dice directamente esto. Entonces, si acá en CS, en la tercera, en grado nivel, por ejemplo, dice CSMP tabla su nivel, pues hay que mirar qué exactamente está diciendo allá que acusa referencia a este subformulario. ¿De acuerdo? Entonces aquí escribimos CSMP tabla subnivel. Entonces miremos qué tiene ahí presente, clic derecho, y le vamos acá a decir vista diseño. Entonces vamos a observar que aquí, en este espacio, está diciendo algo así. Aquí está tomando formularios, el nombre de formulario padre, luego está tomando el nombre de formulario hijo. ¿Sí? Como tal. Entonces, acá, ¿sí? En ese caso, aquí, ¿correcto? Tiene el nivel, pero igual no es que es mucho lo que esté directamente inyectando ahí, ¿sí? Entonces, aquí de pronto algo nos falta, y es que aquí en nivel, de pronto, nivel. Aquí en nivel tenemos nosotros que quitar este signo de exclamación que está aquí y ponerle un punto y decirle acá F y decirle formulario, ¿no es cierto? Y después decirle el signo de exclamación y ahí sí, en ese momento le ponemos la palabra nivel, ¿no es cierto? Nivel. Y ahí sí tiene que darle prueba al detalle, ¿correcto? En la misma instancia del grado también tiene que ser funcionable. Entonces vamos a tomar todo esto que está acá y lo vamos a copiar. Todo eso que está ahí se copia. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces vamos acá, recogemos esto un poquito y vamos aquí y vamos a abrir esto un poco más. Y acá, sencillamente, todo eso que está aquí se borraría, ¿no?
ahí se borraría. Aquí seleccionamos todo esto, borramos de aquí, simplemente pegamos, ¿no? Entonces acá donde dice nivel, ahí vamos a borrar ahí. Entonces busquemos acá, tenemos el grado académico, ahí está, grado académico. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros acá? Mucha atención. Primero, le decimos en el campo, cuando estamos tratando de llamar una expresión o campo de un subformulario, que en este caso se denomina el formulario hijo, que está siendo llamado de un formulario padre, ¿sí? Entonces, el formulario padre como tal se llama. El formulario hijo como tal se llama. Pero cuando llegamos al formulario hijo, como queremos destacar cosas dentro del formulario hijo, entonces, después de enunciar el nombre del subformulario, ponemos un punto. ¿Sí? Terminamos el corchete y ponemos un punto y entonces le decimos F de formulario para identificar el formulario hijo. Y luego el signo exclamación para que traiga consigo todos los componentes de ese formulario hijo, que en este caso es la historia escolar en detalle. Entonces se pone primero nivel y se pone entonces en la parte del grado académico y se salva esa información. Guardamos esta información, guardar y cerrar. Bueno. Entonces, ya con esto así, vamos a ver cómo nos camina ahora sí esta parte. Entonces, acá este formulario, hacemos un clic derecho, guardar, seguimos acá con vista formulario, ahí estamos otra vez ahí. Entonces, aquí seguimos con este numerito acá, le damos un enter, aquí otro enter, entonces, bueno, aquí dice escriba un valor en el campo tal, bueno, ok, 2017. 1, 2, 3, 2, ponemos un enter, ¿qué nivel? Entonces, F4, vamos para la básica, entonces, ahí se leyó, grado académico, F4, entonces vamos a decirle que esto es primaria, listo, ahí, y en el grado nivel, entonces, ahí, ¿sí ve cómo cambió la cosa? Ahí aparece primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, entonces uno dice, bueno, vamos para primero, entonces, ¿cuál es el año? Entonces, empezamos 2002, 2003, este sería el 2004, listo, ¿en qué edad? A los 6 años, ¿qué institución? Vamos a ponerle que sigue siendo mi universo de luz, ¿y qué comportamiento? Normal, vamos a dar otro enter, ¿sí? Ahí, 2000, bueno, este mensaje que está saliendo ahí por algo está saliendo, 2017-0002, enter. Entonces, F4, le decimos aquí básica, enter, vamos aquí a un enter, aquí le decimos F4, le decimos primaria, enter, otra vez enter. Esos mensajes que están saliendo ahí también se pueden quitar. Pero hay que entrar directamente al editor de Visual Basic y meternos en el código y retirar esos mensajes para que no vuelvan a salir. F4, y vamos para segundo, ¿sí? Entonces, este es el 2005. 2005, entonces, ¿qué edad tiene? 7 años. Sigue siendo mi universo de luz y el comportamiento es normal. Listo, vamos para el siguiente. Ahí este salió. 2017-0002, enter. Entonces, aquí básica, enter, aquí primaria, enter, enter. Aquí entonces sería tercero, enter. 2006. Listo, edad, entonces 8 años, y la entidad, mi universo de luz, estado normal, enter, enter, 2017-0002, entonces básica, enter, enter, primaria, enter, enter, cuarto, enter. Entonces ya tenemos 9 años, este es el 2005, 2006, 2007, mi universo de luz normal, bueno, seguimos con otro, 2017, 1, 2, 3, 2, entonces básica, primaria, quinto, entonces ya tiene 10 años, entra al 2008, ¿correcto? La entidad, mi universo de luz, comportamiento normal, ¿listo? Bueno, vuelvo otra vez, entonces acá,
2017, 1, 2, 3, 2, aquí nivel, entonces ya vamos para secundaria. Entonces, para secundaria, el grado aquí ya sería secundaria, ¿sí? Y acá en los niveles ya la secundaria como tal, ahí pues parece que no tiene secundaria, ¿sí? Entonces acá en secundaria, como no tiene, tocaría mirar acá en la tabla respectiva de los grados a ver si es que no la hay, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar aquí un momentico en la tabla de grados a ver si es que no la hay. Grados, a ver, grados. A ver aquí en grados. Bueno, entonces aquí un momentico. Ah, sí. Grados. Ah, no. Entonces no es grados, entonces es subniveles. En la tabla subniveles. Ajá. Pero ya esta como tal no es. Entonces vamos a mirar aquí. En las tablitas de los niveles. Mucha de niveles que tenemos acá. Básica, media, tal. No. Grados. No. Entonces acá. Grados. Grados, niveles, nivel académico, a ver acá, nivel académico, jardín, su nivel, sexto, octavo, entonces cuando dice básica, porque es que es básica secundaria, básica secundaria, okay. Bien, ya aquí, entonces ya cuadré la parte aquí simplemente era como salir y volver a actualizar. Bueno, entonces aquí de hecho ya cuando yo le escribo secundaria, al abrir ya el lente de plano pone los valores correspondientes a la secundaria como son sexto, séptimo, octavo, noveno. ¿Listo? Entonces acá sexto para este. Entonces el año que le sigue teníamos presente el año 2008, o sea, empezamos del 2003, ¿no? 2003, 2004, 2005, 6, 7 y 8 y 9. Hasta ahí quinto, ¿no es cierto? O sea que el 2010 ya es sexto, ¿no? Edad, entonces ya tenemos que la persona cumple 11 años. Entidad, vamos a ponerle mi universo de mí. Comportamiento normal, le damos otro enter. Aquí escribimos dos. Entonces acá, esta partecita que está faltando ahí, vamos a después arreglarla. 2017. 0002, entonces le damos ahí un enter, nivel, entonces aquí le ponemos básica, enter, aquí le ponemos secundaria, enter, y acá entonces abrimos con el T4 y ahí seguimos con el séptimo, entonces 2011, tiene exactamente 12 años, entidad y universo de luz normal. Nivel, básica, secundaria, octavo, 2012, 13 años, mi universo de luz, normal, estamos aquí, 2017-0002. Entonces ahí básica, secundaria, noveno, 2013, 14 años, mi universo de luz. ¿Listo? Entonces, como tal, tenemos aquí presente comportamiento normal. ¿Listo? Vamos aquí, 2017-0002. Entonces el nivel, como ya salimos del nivel básico y de la secundaria, entonces viene la media vocacional. ¿Listo? Y en la media vocacional, entonces ponemos ya, por ejemplo, en este caso, vocacional. Y al poner vocacional, pues ya
Aquí, obviamente que aquí como los valores siguen todavía latentes, no se ha refrescado esta lista no se ha refrescado. Entonces, para que esta lista se refresque, vamos a hacerle una cosa especial a todo este formulario que está acá. Ten mucha atención a lo que hacemos. Clic derecho. Vista, diseño a este formulario como tal. Entonces, acá donde está el puntico que representa el formulario como tal, ahí, en ese punto, cuando dice hoja de propiedades, en el evento, cuando se carga, ahí en cargar, hacemos un clic, le decimos procedimiento acá, para el procedimiento dentro, le decimos generador de código, aceptar. Y ahí lo que vamos a hacer simplemente es que cuando se cargue, haga un M, o sea, ponga un me.refresh. Y ese refresh lo que hace es refrescar todos los controles que estén ahí, incluidos los controles que son cuadros combinados. Entonces, guardamos ahí. Salimos de acá. Aquí, este formulario como tal, en formularios, donde dice el título, pues le podemos poner un nombre para que no diga aquí FMM ingreso, tal cosa. Entonces, le vamos a poner historia detallada. Aquí le vamos a poner historia detallada. Historia escolar. Escolar detallada del alumno. ¿Listo? Bien, ahí está. Entonces ya queda listo. Clic derecho, guardar. Clic derecho, vista formulario. Obsérvese que acá dice historia escolar detallada del alumno. ¿Sí? No está dando el nombre como tal del formulario como aparece allá. Entonces acá abrimos, le decimos 2012, le damos un enter, escribimos ahí, 2000. 17 0002, enter. Entonces acá abrimos, le decimos que esta es media vocacional, otra vez aquí que esta es media vocacional, y acá pues ya, por ejemplo, la media vocacional pues no salió ahí nada, ¿no? Si nosotros acá le decimos que es secundaria, por ejemplo, ¿sí? Y aquí le decimos que es vocacional, diremos a ver qué nos sale acá. Tampoco nos salió nada, ¿sí? Media vocacional. Secundaria, vamos a ver. Tampoco salió aquí valores. Sí, miramos aquí vocacional. Ahí tampoco salieron valores. Bueno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí cerramos el formulario, acá un momentico, guardamos acá, cerramos el formulario. Entonces, el problema de esta tablita está radicado acá, en esta tablita que tenemos acá, porque se acaban de crear estos dos registros, se seleccionan. Y simplemente ahí mismo podemos decir clic derecho y eliminar el registro. Dice que sí, y este otro también, clic derecho, eliminar el registro. Entonces ya ahí de hecho, cuando volvemos a cargar, clic derecho, guardar, clic derecho, ay, acá mire cómo nos quedó esto. Acá se supone era, en este lado, que era 2000, aquí era 2007, y acá la edad era 9. Y acá 2008, y acá es la edad de 10. Oh, acá, esto se nos corrió acá, era aquí 2009, y acá era la edad de 11, 2010, la edad de 12, 2013, la edad de 13, y 2014, de la edad de 14, ¿listo? Estamos ahí. Ok, espérate ahí, sexto, séptimo, octavo, noveno. Ok, guardemos ahí, clic derecho. Guardar, clic derecho, cerrar. Bueno, entonces, estamos acá, entonces simplemente acá volvemos a, no hemos salido todavía del registro 1, vamos a volver otra vez a entrar acá. Historia detallada, historia escolar detallada del alumno. Entonces aquí abrimos, le ponemos 2012, enter, enter acá, sí, también tenía ahí, 2017, 0002, enter. Abrimos acá. Le ponemos media vocacional. ¿Listo? Aquí otra vez F4. Abrimos acá y le ponemos vocacional. ¿Listo? Enter. Aquí abrimos. Ahí ya aparece con nada. Entonces, eso quiere decir que pronto en nuestra consulta, esa parte no está.
Esa partecita no está. Miremos acá en el CS, tabla, CS, mucha vez. Vamos a mirar acá. El CSMT tabla su nivel, a ver qué es lo que está pasando ahí. Está solamente aquí noveno, secundaria, no hay nada más. Miremos aquí en este espacio. En cuanto a las tablas de el nivel, grado, miremos el grado. Los grados están ahí. En vocacional se entiende que, por ejemplo, ahí no tenemos para ese lado nada. Niveles tenemos acá. Y nivel académico, miremos nivel académico, a ver cómo está. Ahí en el nivel académico dice, media vocacional dice 10.11. MMT, tabla nivel académico. Pues muchas veces, ¿por qué no nos está saliendo ahí? A ver. Nivel. Acá, ese. Este. Aquí. Vamos a la vista y seguimos y revisemos a ver por qué razón no nos está saliendo. Tenemos acá los grados de nivel académico. Su nivel. El nivel está conectado con, y los grados están conectados con grado. ¿Sí? Entonces, cuando aquí se dicta tanto el uno como el otro, aquí debería salir el nivel. ¿Sí? El nivel presente. El nivel presente debería salir ahí, pero no está. En esta consulta, si yo acá, digamos, no tiene ahorita aquí nada registrado. Cerrar. Vamos aquí a cerrar. Vamos aquí a cerrar. Ok. Tenemos que revisar por qué razón cuando damos esta parte de acá no nos sale esto acá. O revisar en este botón. ¿Qué es lo que exactamente está tomando como lectura? Vista de diseño. ¿Sí? Entonces acá donde dice el grado del nivel ahí, vamos a mirar en la hoja de propiedades y vamos a mirar aquí en datos y vamos a revisar acá, ¿sí? Ahí está muy clarito, está diciendo los detalles pertinentes. Entonces dice su nivel y grado. Su nivel y grado. Entonces ahí debería de verse la información que se está apuntando. De acuerdo a lo que está tomando como lectura, ¿sí? Tiene que inmediatamente rebotar. Entonces vamos a mirar a ver qué es lo que está pasando. Formato, hay tres columnas, está perfecto, no hay ningún problema ahí. Listo, entonces acá clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Entonces, como tal, lo que vamos a hacer aquí es simplemente cerrar. Vamos a cerrar acá un momentico esto. Ya, de por sí, en la consulta, si uno necesita mirar acá, en la consulta, si uno necesita mirar ese código 2017-0002, pues ya ahí lo tiene que tener. A nivel de alumnos, miremos acá. ¿Sí? Si yo acá, por ejemplo, tomo el ítem 2, el ítem 2 habla sobre, por ejemplo, el ítem 1 de la información básica y la historia escolar. Aquí yo le doy un clic, ahí entonces, de hecho, si yo acá marco el número 2, ahí me sale toda la información pertinente a ese estudiante, ¿sí? Toda la información de ese estudiante. Y aquí, entonces, como tal, el registro aquí dice, ahí está ya, perfecto. Entonces, acá en secundaria, media vocacional, ¿sí? Ahí debería de apuntar, dice acá, mire. Que con respecto a esto, entonces media, ahí decimos media vocacional, aceptar, y acá entonces sería vocacional, aceptar,
Y ahí pues nos tiene que salir la información, pero vemos que ahí no nos está saliendo nada de eso. La pregunta puede ser, ¿cómo la estamos nosotros figurando allá en esa consulta? Media, vocacional y vocacional, ¿sí? Para que no nos salga eso. Ok, entonces, este registro como está acá quedó grabado, pero quedó prácticamente nulo porque no tiene ni identidad ni esto. Entonces lo que vamos a hacer simplemente desde acá, clic derecho, le decimos eliminar registro para que se elimine. ¿Listo? Hasta ahí donde está. Cerramos aquí el formulario. ¿Sí? Cerramos acá. Cerramos aquí. Cerramos aquí. Y cerramos también acá. Entonces vamos a revisar esa consulta a ver qué es lo que está pasando. La consulta que tiene que ver con tablas y nivel aquí. Esta. Entonces acá, de hecho, si yo acá le escribo, por ejemplo, a ver, voy a decirle acá clic derecho, vista diseño. Aquí tengo ítem, ¿sí? Nivel, grado y subnivel, ¿correcto? Ahí está punteado lo del caso del nivel, ¿no es cierto? Que el nivel está aquí. Y la siguiente situación por la cual no nos arroja los valores de media vocacional es porque simplemente allá decía media vocacional y en el otro decía vocacional y resulta que en la tabla de grados vocacional aparece, pero no aparece media vocacional y esa era la justa razón para eso. Entonces ya se cuadró media vocacional en los niveles y media vocacional en los grados para que salga efectivamente los subniveles que son 11 y décimo, que es lo que nosotros necesitamos aquí. Ok, entonces acá vamos otra vez a cargar FMMP, espacio, ingreso, usuarios, ingreso, usuarios, FMUS, ingreso, ahí está, ingreso, usuarios. Entonces vamos a volver a entrar, 2017-02, ahí estamos. Entonces, acá en la consulta, en la actualización es donde vamos a hacer ya efectiva esa parte. Entonces, aquí entramos en alumnos. Entonces, como nosotros estamos pendientes de llenar la información básica y la historia escolar de ese estudiante, entonces le damos ahí un clic. Y acá simplemente abrimos, escogemos el 2017-02, ahí aparece el detalle. Entonces, esto aquí lo vamos a recoger un poquito más acá o simplemente lo vamos a contraer acá el panel de navegación. Y acá esta parte, como se darán cuenta, aquí el ID no se ve completamente, entonces vamos a abrir un poquito más para que se vea. Ahí está perfecto. Entonces, la idea es que aquí nosotros sigamos agregando más información escolar. Entonces, todo lo que tenemos que hacer acá es simplemente activar aquí, ahí, y ahí empezamos a meter la parte que nos falta. Entonces, media vocacional acá. Entonces, aquí ya de hecho, cuando estamos abriendo, ahí ya tiene que aparecernos el detalle. Entonces acá otra vez tenemos que escribir media vocacional, enter, otra vez media vocacional, enter, y ahí ya entonces nos aparece décimo y once. Entonces acá le ponemos décimo, le damos un enter, ahí le escribimos 2015, ¿qué edad tenía? 15 años, ¿cuál era el colegio? Mi universo de luz, ¿y qué era el comportamiento? Normal, ¿listo? Entonces, como ella se está inscribiendo para el año 2017, uno puede asumir que fue que ella durante un año, que fue el 2016, no estudió, ¿sí? No estudió. Entonces, ese nivel que ella perdió es el que ella va a hacer en este entonces aquí con Gigi Coruma, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la historia concentrada de esta persona como tal. Ahora bien, como nosotros se nos quedó, digamos, por fuera, digámoslo así, la parte de los datos de contacto de la persona, ¿no es cierto? Que le vamos aquí a cerrar formulario. Ahí, por ejemplo, vamos a cerrar acá, ¿sí? O si no, simplemente acá. De hecho, pues cuando estamos entrando acá, si yo voy y visito acá, pues los datos ahí están. Mira, ahí está el datico, no se ha perdido para nada, ¿correcto? Entonces yo aquí salgo y entro aquí, por ejemplo, a la información padres y acudientes. Ahí cargamos. Entonces aquí vamos a abrir y vamos a tomar la información del 2017-02 como tal. Ahí están todos los datos de ella, ¿sí?
Entonces, aquí en este cuadro lo que uno hace es agregar las personas adicionales, ¿no? Digámoslo así, adicionales, que son las personas que están, digamos, como responsables de esa persona. Entonces acá, en la relación, ahí abrimos y hay relación si es un tío, una tía, sobrino, sobrina, prima, primo, abuelo, abuela, madrastra, padrastro, amigo, amiga. Entonces uno dice, bueno, ¿quién va a recoger a esta chica? Va a ser la abuela, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el nombre de la abuelita? Entonces el nombre de la abuelita va a ser, por ejemplo, en este caso, Vicenta, vamos a ponerle así, Vicenta, digamos, Rojas, ¿sí? Vicenta Rojas es la mamá de esta señora Otálora. La dirección, ¿sí? A ver, Vicenta Rojas, ¿no? Tabulador, ahí no toca pisar tabulador. Entonces, aquí en la dirección, ahí en la dirección vamos a escribir que ella vive en la misma parte donde vive esta niña. Entonces, zona 11, espacio, barro, Tibabuyes. Esto sería Avenida Cundinamarca. Esto sería 2510, bloque 1, 101. Listo. Tabulador. Móvil. Entonces, un móvil para esa persona. Entonces, 321. Le vamos a poner acá 563. Y vamos a ponerle otro número. Entonces, 4789. Listo. Si hay una persona adicional, ¿sí? Perdón, aquí otra vez. 321. 563. 4789. Y tecla tabulador. ¿Listo? Para que pase al siguiente registro. Entonces, si hay una persona adicional más que vaya a recoger a esta personita, pues simplemente la ponemos ahí. Pero si no hay nadie más, simplemente ya queda el registro así como está. Ya quedó grabado. Entonces, podemos aquí simplemente salir de este formulario. Si vamos a la parte que tiene que ver con los documentos que se procesan en su momento de admisión, entonces ahí damos un enter. En la parte del embarazo y de la parte hospitalaria, no, porque eso se llenó fue en el momento del ingreso. Entonces vamos a los documentos de admisión y ahí simplemente vamos a buscar el 2017. Entonces ahí, como se darán cuenta, ya aparece 2017-2. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es simplemente el documento F4. Ahí vamos a decir F4. Pero resulta que aquí la tecla F4 no va a funcionar, ¿no? Ahí no funciona la tecla F4. Entonces, aquí, bueno, por ejemplo, ¿qué presentó esta persona? Desde un principio, carné de vacunas, le damos un tabulador, marcamos, ¿sí? En la observación, aquí le decimos F4, ahí no se activa. Entonces, acá le decimos que observación, ninguna, ¿listo? Tecla tabulador, tecla tabulador, tecla tabulador. Aquí abrimos, ¿sí? Por ejemplo, aquí viene una fase interesante. Voy a hacer aquí una pausa. Bien, amigos, entonces, viene la noticia especial para las personas que también, como yo, son tan altamente curiosas y querían conocerlo. Y bueno, aquí esta gran amiga les trae la chiva. Bien así. Cuando usted se encuentra dentro de un formulario hijo y quiere activar con teclado un cuadro combinado dentro de este, usted tiene dos posibilidades. F4 para un formulario padre y al flecha abajo para un formulario hijo. Creo que también, de hecho, hay una situación. En el formulario hijo, el F4 no funciona, pero el al flecha abajo sí. Usted me verá. Yo voy a pasar aquí con tecla tabulador y voy a marcar que sí lo presentó. Aquí le digo que ninguno. Listo, le doy otro enter. Acá le digo tabulador, tabular. Cuando llego aquí, necesito desplegar la lista de ese cuadro combinado dentro de ese formulario hijo. Entonces le digo así. Presiono la tecla al del lado izquierdo y presiono la tecla flecha abajo y ahí está a la vista la lista desplegada del cuadro combinado. Entonces de esta manera yo puedo bajar y puedo decir, bueno, certificado que ha asistido al programa de crecimiento, ta, ta, ta. Cuatro fotos, 3x4 blanco azul. Entonces le doy ahí un enter. Y ya quedó eso marcado, y acá le digo barras paseadora, le digo acá, le digo ninguno, le doy enter, vuelvo y juego ahí, otra vez al flecha abajo, y entonces voy y busco la siguiente que dice examen de audiometría y optometría, perfecto, ahí marco, le doy un enter, le digo ninguno, enter, 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 otra vez al flecha abajo, y busco en este momento el otro que dice examen odontológico, barras paseadora,
enter, ninguno, enter, enter, enter. Al flecha abajo, bajo aquí y le digo fotocopia de cédula de los padres, enter, marco, enter, ninguno, enter, enter, enter. Al flecha abajo y seguimos con la fotocopia de la tarjeta de identidad para mayores de 7 años, como en el caso de ella. Barras, bueno, vuelvo otra vez aquí, le doy un enter, marco, enter, ninguno, enter, 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 otra vez, al flecha abajo y vamos a buscar allá, fotocopia del carnet de peso o medicina prepagada, enter, marco, enter, n, enter, 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 al flecha abajo, vamos a buscar aquí, registro civil para menores de 7 años, entonces enter, barra espaciadora, enter, ninguno. Entonces yo pienso que ya ahí ya no hay más documentos que agregar, entonces ahí ustedes pudieron darse cuenta de lo ventajoso que es esto. Entonces, ganamos todo el tiempo, porque aquí con esto ya ustedes aprendieron hoy algo nuevo. Bueno, entonces yo voy a grabar, aquí ya de hecho ya quedó grabado, ¿sí? Si usted quiere grabar, pues simplemente va aquí y graba. O si usted lo quiere, pues guarda aquí. O si usted lo quiere, pues actualiza aquí, como usted desee, ¿no? Puede hacerlo. De hecho, cuando no existe la situación en ninguna manera aquí, en ningún botón, pues este formulario debe tener algo presente que sea un botoncito que diga actualizar, ¿no? Para que guarde los datos inmediatamente. Pero de tal manera, cuando estamos dentro del formulario, dijo, pues cada vez que estamos dando un enter y pasamos al siguiente, ya con esto ya nos grabó. ¿Ok? Y una manera nos podemos dar cuenta es porque aquí corre el elemento que se llama botón de navegación. Ahí se puede dar uno cuenta que en este momento se registraron 9 registros. 9 registros hay ahí. O sea, hay 9 documentos ahí que están aportando la respectiva situación. ¿Ok? Bueno. Entonces, yo pienso que ahí no sería nada más por aquí. Cerramos aquí el formulario. Ya pudimos darnos cuenta cómo se procesó el registro del dato por el ingreso. Ya vimos cómo se agrega la información cuando de pronto por alguna razón no la contamos con toda, o sea, no contamos con toda ella en el momento. Cómo se grabó, en fin. Ya sabemos cómo articular un cuadro combinado dentro de un formulario. Hijo, vea, aprendimos cosas muy interesantes hoy. Eso es una machera. Bueno, entonces acá ya simplemente salimos de acá, ¿sí? Y aquí ya prácticamente terminamos este video número 77, que la verdad fue bastante súper, fue muy bueno. Entonces, ¿qué más te podemos decir acá con este detalle? Bueno, no creo que más aquí. Bueno, cualquier cosa en adelante que se presente, pues yo les estaré informando al detalle de lo que esté pasando. Bueno, este video, estoy tan emocionada, estoy contenta porque cada vez que yo tengo un logro me pongo muy feliz, de verdad que sí, sobre todo porque sé que les puedo llevar gran información muy, muy buena a mi gente. Entonces, se despide de ustedes Sandra Liliana Yaya Wiches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Fue un placer para mí haberlos atendido. Muchas gracias a todos los que están ahí latentes en la audiencia y presentes en Aprender. De verdad que sí. Les agradezco muchísimo sus comentarios y todas las buenas cosas positivas que siempre me facilitan ustedes, todas las cosas que siempre me dicen buenas, porque la verdad es más lo bueno que me dicen que lo malo. Y para esas personas, amigos por allá de México, de Guatemala, de Perú, de España, bueno, y cualquier otra parte del mundo, yo de verdad que les agradezco mucho su sintonía. Su audiencia es importantísima para mí y de verdad que es como mi mejor alimento para que cada día yo esté aquí dándole más al motor, dándole nivel al motor. Bueno, recuerden algo muy importante, amigos. Yo estoy aquí lista, disponible. Se puede decir que casi las 24 horas del día conmigo y mi gente. Y lista y disponible para trabajar con ustedes, haciendo la asistencia, asesoramiento, orientación, trabajando la creación, diseño y desarrollo de las bases de datos relacionales tipo aplicativo para manejar engranajes de empresas, para manejar integración, dirección, control, administración, operación,
todo lo que tenga que ver con la parte de del tipo administrativo. Trabajo en función a proyectos de todo tipo, pero igual tengo mucha experiencia en la parte de la logística, tengo experiencia en inventarios, tengo experiencia en contabilidad, tengo experiencia en todo lo que son servicios médicos, en la parte veterinaria, tengo experiencia en las lavanderías, porque de hecho por ahí estoy haciendo un proyecto sobre lavanderías. Y en la parte de tiendas de video, ya habían sea a nivel de distribución o a nivel de producción también. Y pues, ¿qué les digo? Que cualquier cosa, pues estoy aquí a la mano para ustedes ayudarles y todo. Los precios, yo los defino completamente por correo electrónico. Bueno, entonces les decía, los precios los facilito por correo electrónico. Usted todo lo que tiene que hacer es entrar en www.infoyayate.teca, enuncia ya su nombre, en el asunto, por favor, si quiere, escriba de qué país es. Si es de México, pues sería interesante saber de qué estado federativo es y de qué municipio o localidad. Y de hecho, también apórteme a través del asunto, apórteme, por favor, para poder identificar un poquito mejor su necesidad y ver de qué manera le puedo ayudar. Apórteme su actividad económica, qué profesión tiene usted, qué hace, a qué se dedica actualmente, cuánto tiempo lleva usted trabajando con la parte de la ofimática, porque muchas veces también me puedo encontrar con gente que hasta ahora está la primera vez que usted está aprendiendo de esto y de pronto usted por chiripazo ve que tocó este video. Y pues la verdad, yo quiero de verdad suministrarles más información a ustedes con que yo les pueda ayudar. Entonces ya está aquí, amiga servidora, para no cansar a nadie más, corta ya este video y se despide y gratamente, siempre agradecida con todos ustedes. Hasta pronto, nos vemos en el próximo video. Chao.